presenta ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Bueno, el edil Leonardo Yol hizo uso de la palabra en la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental. Allí se refirió a los temas de prevención laboral. Dijo que, principalmente en la poda, los funcionarios muchas veces no cuentan con los elementos necesarios y muchas otras tampoco lo utilizan. Aconsejó al municipio a llamar un técnico prevencionista para que dé charlas y cursos al respecto. Incluso se ofreció personalmente. En el día de hoy nos queremos referir a un tema de seguridad laboral vinculado a los trabajadores del municipio de Sarandí del G y de la gestión de los recursos de los materiales y humanos. Hemos visto, con beneplácito, que se ha mejorado la adquisición de maquinarias y equipos para la mejora del desempeño de las tareas inherentes a los servicios municipales que debe prestar. Hemos celebrado la adquisición de contenedores para la recolección de residuos domiciliarios, así como la incorporación de un camión recolector, aspectos que se habían planteado en la propuesta de nuestra lista para el plan quinquenal. Esto mejorará la calidad de vida de los sarandillenses, con mejor tratamiento de los residuos, así como facilitará el trabajo de los funcionarios municipales. En cambio, en cuanto al personal que realiza la poda, quisiéramos hacer al señor alcalde algunas sugerencias a tener en cuenta. La tarea de la poda ha ocasionado en Sarandí algunos problemas con los tendidos de cable de la ciudad, ocasionando perjuicios para los organismos e instituciones afectadas, así como a sus usuarios. Si bien es cierto que esto es un problema, lo que más nos preocupa es el hecho que los funcionarios no adoptan las medidas preventivas para su trabajo, subiendo a las escaleras sin los implementos necesarios, permaneciendo debajo de los árboles que se están podando sin ninguna seguridad, ni cuentan con los equipos necesarios para tales fines, como pueden ser el casco, el cinturón, las botas, etc. Por eso, quisiéramos, dado que la Intendencia cuenta con el técnico prevencionista laboral, que se le convoque para que asesore, capacite y asista en estos temas, realizando talleres de formación en seguridad para que los funcionarios aprendan y entiendan la importancia del uso de los implementos de protección, tanto individuales como colectivos, así como determinar las inversiones a tales efectos. Debemos recordar que se debe preservar la salud de los trabajadores, que la Ley de Responsabilidad Empresarial, la 19.196, establece que la responsabilidad recae en el empleador o los responsables de la tarea, lo que significa que en caso de que ocurriera un accidente laboral, pudiera afectar a las jerarquías responsables. Por otra parte, y complementando el tema de seguridad laboral, estos temas deben atenderse a todos los aspectos del municipio, a choferes de vehículos, inspectores de tránsito, operadores, administrativos, sugiriendo que se desarrollen talleres o cursos de higiene de columna, manejando motosierras, manejo de diversos vehículos, desempeño de obras viales, edilicias, etc. Por nuestra actividad, tenemos una formación en el tema, así que nos proponemos a las órdenes de las autoridades para profundizar en estos temas, por los cuales pedimos que nuestras palabras pasen al señor alcalde de Sarandí del G, al municipio y a DEOM. Continuamos en un instante. Hablamos de otros temas de la Junta Departamental y también de la Feria Vecinal. Ya volvemos. Combustibles, Supergas, Lubricantes, Gomería, Lavadero, Mini Market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de Panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astiazarán 451, teléfono 4367-8156. Seguro para vehículos del Banco de Seguros del Estado. Pensados para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo el máximo de servicios con diferentes opciones de cobertura y los menores costos posibles.
una opción muy atractiva y conveniente. Plan 3x2, contratás por 3 años y pagás 2. Estamos para asesorarlo en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Con el respaldo de más de medio siglo en Sarandí del G. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. AgroGrassland Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. AgroGrassland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milanesas empanadas prontas para freír, pollo fainados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Lubricantes Móvil, El Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. Esauri 486, teléfono 4367-9799. O 099-367-876. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Mini cajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados, un solo lugar. Icazuriaga Automóviles. Nissan, Fiat, Renault. Nuevo local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366 en Sarandí del G. 099-36-3002. Icazuriaga Automóviles. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona Wi-Fi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bien, hablamos ahora de la feria vecinal desarrollada el pasado domingo aquí en Sarandí del G. Hablando para noticias, el alcalde dijo que estas instancias son un desahogo económico para muchas familias. Bueno, la verdad que muy bueno, muy positivo todo. Una feria hermosa, muy organizada. Acá quiero felicitar justamente a todos los feriantes. Fueron ellos un poco los que fueron marcando la pauta. Todo muy limpio. La gente con tapabocas, distanciamiento social, un lugar muy amplio. La verdad que muy lindo, un día de alegría. Quiero agradecerle también la visita del alcalde de Villa del Carmen, Fernando Rodríguez, que está acá recorriendo. Y la gente contenta, realmente muy entusiasmada. Y bueno, un desahogo económico para muchas familias que sabemos que en días de pandemia están viviendo días muy complicados. Carlos, esto quiere decir que este es el puntapié inicial, pero que se va a seguir, se va a continuar con este tipo de ferias. Sí, sí, sí. Yo creo que justamente acá lo principal es comenzar. Hay muchas cosas para mejorar, pero ya se nota en el ambiente, en el ánimo de la gente, bueno, de querer seguir sumando domingo a domingo. Seguramente el domingo que viene vayan a haber mucho más puestos.
ya hay ideas para ir mejorando, en fin, diferentes ideas que lo que hacen es aportar, sumar y bueno, darle vida a Sarandí del Xi, un paseo dominical que respetando y con los protocolos correspondientes es algo muy necesario, muy bueno y que a su vez, bueno, por supuesto que le da un desahogo económico a muchas familias. Gracias. Bien, y volvemos a la Junta Departamental. Allí la edil Anabel Fuentes habló de los caminos rurales y pidió bituminización para algunos de ellos. Uno que va desde La Paloma, pasando por Arroyo Sarandí y Los Molles. Solicitamos la bituminización, sabemos de la bituminización de la Ruta 6 a futuro. Y conociendo la zona, sería conveniente que se bitumice el camino desde San José de las Cañas pasando por Capilla Farruco hasta Empalme de la Ruta 6. También solicitamos la bituminización del camino que va desde La Paloma, como vemos en pantalla, que pasa por Arroyo Sarandí y el Arroyo Los Molles. Aprovechando que en dicho tramo se están construyendo nuevas alcantarillas, las cuales mejoran notablemente el pasaje vehicular, ya que con cualquier lluvia eso crecía y dejaba aislada a la gente. Y ese pedacito está sin bituminizar, por eso solicitamos que se complete, ya que toda la Ruta 6 está siendo bituminizada. El bitumen que pedimos sería hasta el empalme de la Ruta 6. Mañana, bien tempranito, desde las 7 de la mañana, nos encuentran nuevamente por aquí en las redes sociales para seguir informándoles. Ha sido un gusto como siempre. Hasta mañana. Presentó ANCAP Sarandí del Xi.